¿Qué opina de los movimientos para legalizar la marihuana? Hay muchos países que han hecho esa gestión. Me parece que el tema del uso legal de la marihuana debe ser legalizado, al igual que ha sucedido en otros países. Es mejor tener eso bajo control que permitir que siga siendo un foco de violencia y de pues tanta delincuencia. Han habido experiencias en el mundo que han sido positivas, y algo que a los guatemaltecos nos ha sonado mucho, por ejemplo, es el tema de cuando existió la prohibición del alcohol en los Estados Unidos. Eso generó una guerra sin precedentes en esa época, y cuando legalizaron el uso del alcohol, que también es una droga, pues se acabó eso. Entonces yo pienso que legalizando la droga es probable, teniendo un buen control y un aparato fuerte del Estado, se pueda controlar el crimen organizado. ¿Qué cree de la práctica de la prostitución y si esta debería estar regulada? Definitivamente debería estar regulada. Y las personas que son sexoservidoras deberían de tener acceso no solo a aspectos de seguridad social, sino a mejores condiciones. ¿Considera el aborto como un método de control natal? No lo comparto. Sinceramente no comparto el aborto. Pero hay casos en los que sí debe de ser tomado en consideración, cuando es producto de una violación o cuando existen deformidades o riesgos para la vida de la madre. ¿Cree que la pena de muerte puede ser una solución contra la inseguridad? Contra la inseguridad, más que todo, yo lo veo como un disuasor. Creo que si en Guatemala se retomara el tema de la pena de muerte, muchos delincuentes lo pensarían. Es un vacío que se debe a presiones de carácter internacional, y lo ideal sería que el país retomara su autodeterminación en ese sentido. ¿Impulsaría la educación sexual en las escuelas? Definitivamente, no solo la educación sexual, sino la ética, la moral y la urbanidad que se dejó de dar hace muchos años, que nos hace falta. ¿Qué opina del matrimonio entre personas del mismo sexo? Pues existe la libre determinación de la persona, no tengo ninguna objeción en ese sentido. Llamarle matrimonio me complica un poco, realmente. Pero creo que es necesario que exista ya un ordenamiento jurídico que regularice ese tipo de relación. ¿Cree que hubo genocidio en el país? No, porque tengo entendido que el genocidio es cuando se trata de terminar o exterminar una etnia o una raza. Y acá lo que hubo fue una guerra, si bien es cierto que una guerra fratricida entre hermanos, pero el objetivo nunca fue exterminar una etnia o una raza. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.